Empezamos comentando, veis este flipper largo que lleva, una aleta muy larga, que sin embargo no es que facilite una apertura rápida, es imposible sin golpe de muñeca. Y ahí estoy mirándola porque estoy precisamente descubriendo el sistema de retención que lleva la hoja. No es una hoja con bloqueo, estrictamente hablando, lo que lleva es un sistema de retención que luego pasaré a comentar en detalle. Vamos viendo primero la navaja. No tengo todavía datos de medidas, no la he medido, no la he pesado. Es, como digo, una primera toma de contacto con este modelo. Cuando le haga la revisión, pues ya procederé a facilitar todos los datos. Sí puedo hablar de que la hoja, como veis, monta a 0 de 2. Como sabéis, el acero de 2 es conocido, popular, por su gran dureza, por su gran resistencia al desgaste, y la combinación de dureza más resistencia al desgaste hacen de él un acero con unas propiedades de retención de filo excelentes. Ahora quiero que os fijéis en este orificio que tenemos aquí. Esto es lo que me decidió finalmente a comprar la navaja, sin dudar, ya que por ahí, por ese orificio que atraviesa las cachas y la parte oculta de la hoja, podemos perfectamente colocar un pasador y ya tendríamos una hoja con un bloqueo total y perfectamente segura. Os decía que el sistema de bloqueo de la hoja no es un bloqueo en sí, sino que lleva un sistema de retención. Aparte de la posibilidad de colocar el pasador, pues tenemos un sistema de retención. Es un sistema de retención que lo he visto en otras navajas de San Remo que yo tengo. Se trata de un sistema de retención por rodamientos de bolas, igual que si fuera un liner lock o un frame lock, que sabéis que montan una bola de retención. En este caso pues tendríamos dos, una en cada liner, que se insertan al abrir la hoja, al desplegar la hoja, se insertan en sendos orificios que tenemos al inicio de la hoja y nos hacen una función de semibloqueo, un bloqueo que se vence por presión. Y si a eso le añadimos la seguridad extra que tiene ese pedazo de aleta, que nos sirve de guarda para los dedos, pues tenemos una navaja 100% segura. No me da en ningún momento la sensación de que esté en riesgo de sufrir un accidente con ella. Thank you.
Ahí tenemos pues la apertura con flipper, que sin golpe de muñeca es imposible. La hoja que queda pues relativamente bien sujeta. Ya veis que aunque se nos cerrara, pues el flipper sería de guarda y no correríamos nunca riesgo. Veo realmente difícil tener un accidente de ese tipo con esta navaja, me parece muy segura. Y ahí veis el orificio que atraviesa la hoja, ambas cachas, y que nos permite bloquear totalmente la hoja pasándole una pieza de metal. No es mucho el diámetro que tiene, pero es suficiente. Cuestión de encontrar la pieza que necesitamos. La navaja es muy ergonómica, las cachas en G10 con una textura fantástica. Afilado de fábrica impecable. Acero perfecto para una navaja, unas cachas ergonómicas, ligeras, el G10, de una textura muy agradable. Sistema de retención que probaré cuando haga la revisión, cuando le haga un test, y la posibilidad añadida de colocar un pasador y dejar una hoja fija y totalmente segura. Si a eso añadimos, como he dicho, un flipper largo que nos sirve de guarda, que nos protege perfectamente la mano, tenemos una navaja 100% segura, diseño táctico precioso para mí, para mi gusto, una navaja que tiene calidad de sobras y que ahora mismo está por 20 y pocos euros. Ya digo, yo la conseguí por 20 euros con algún descuento y me parece una navaja que no está teniendo mucho éxito por eso de que pone que no lleva bloqueo, pero yo me fijé en ese detalle del pasador,
vi el orificio para colocar el pasador y dije, voy a por ella porque me encanta. Bueno, y para hacer un avance y unas primeras impresiones ya está bien, no os entretengo más. Sabremos más sobre ella en la revisión, la veremos en acción cuando le haga la revisión, que espero no tardar mucho. Esto ha sido todo por ahora, esto es Navajero Knives. Muchas gracias a todos por el seguimiento. Espero que la navaja os haya gustado tanto como a mí y que le deis una oportunidad porque la merece. Y yo pienso que no os vais a arrepentir. Hasta pronto, un saludo. Thank you.